En el mismo sector donde se encuentra el memorial de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos en Concepción, se construirá el Museo Regional de la Memoria y los Derechos Humanos. Familiares de las víctimas llegaron temprano hasta este lugar, quienes claramente valoraron la iniciativa que busca no olvidar estos hechos ocurridos durante la dictadura. Tiene gran relevancia, ya que, como lo decía Sola Sierra, para que nunca más en Chile vuelva a suceder, tenemos que mostrar todo lo sucedido en este país durante el año 1973 a 1990. Por ahora y con estos afiches se realizaron el llamado concurso para los arquitectos, quienes se pueden inscribir en la página arquitecturamob.cl y se espera que las obras comiencen su ejecución el 2018. Luego de terminado el diseño, que va a demorar, estimamos un año, vamos a tener el proyecto y habrá que apalancar, disponer de los recursos para la construcción de la obra propiamente tal. El 2018 así debería ser, así debería estar definido, partir para tener aproximadamente un año de construcción y tenerlo terminado. Nosotros estamos trabajando en conjunto con la corporación y una mesa de varios servicios públicos, el guión museográfico, o sea, los contenidos que va a tener este museo. Vamos a empezar ahora el proceso, de hacer un proceso participativo donde todas las agrupaciones van a participar de esto, van a opinar de cómo va a estar constituido en términos del guión, en términos de los contenidos que van a incorporar el Museo de la Memoria. El 2019 el museo debería abrir sus puertas al público, un espacio en el Parque Bicentenario que pretende recordar y mantener en la memoria a las víctimas por quienes sus familias aún piden justicia.